Muy bien, para comenzar con el video, introduciremos el caso de factorización aplicando el método de factor común por agrupación de términos a través de ejemplos concretos. Factorice las siguientes expresiones algebraicas. Primera actividad, 2x al cuadrado más 4x más 3xy más 6y. Para factorizar una expresión algebraica, aplicando el factor común por agrupación de términos, debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Agrupar los términos en cantidades pares convenientemente. Muy bien, en este caso, agruparemos 2x al cuadrado y 4x y 3xy y 6y. Paso número 2. Extraer factor común en cada una de las agrupaciones realizadas. Ahora bien, el proceso para extraer el factor común en ambos casos es número y variable. No lo vamos a explicar en este video, pero si tienes alguna duda con este procedimiento, te dejaré el link en la descripción del video donde se explica cómo calcularlo para que lo veas. Luego, el máximo común divisor entre 2x al cuadrado y 4x es 2x, que multiplica a x más 2. En el siguiente paso, el máximo común divisor entre 3xy y 6y es 3y, que multiplica a x más 2. Paso número 3. Extraer factor común polinomio. De igual manera, no vamos a explicar en este video el proceso para extraer el factor común polinomio, pero si tienes alguna duda con este procedimiento, te dejaré el link en la descripción del video donde se explica cómo calcularlo, también para que lo veas. Luego, el máximo común divisor entre ambos términos sería x más 2, que multiplica a 2x más 3y. Muy bien, espero que vayas entendiendo el tema. Veamos otra actividad. 2am menos 2an más 2a menos m más n menos 1. El primer paso, agrupar los términos en cantidades pares convenientemente. En este caso, voy a agrupar cantidades de tres términos convenientemente, aunque se obtendrá el mismo resultado si también agrupamos en parejas. Quiere decir que mi primera agrupación sería 2am menos 2an más 2a. Y la siguiente agrupación, menos m más n menos 1. Paso número 2. Extraer factor común en cada una de las agrupaciones realizadas. En este caso, el factor común entre 2am, 2an y 2a sería 2a, que multiplica a m menos n más 1. Y en el siguiente caso es conveniente extraer factor común menos 1 para que los signos de ambos polinomios coincidan. O sea, menos 1 que multiplica a m menos n más 1. Paso número 3. Extraer factor común polinomio. Luego, el MCD sería m menos n más 1, que multiplica a 2a menos 1. Muy bien, espero que hayas comprendido mucho mejor.
Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el caso de factorización aplicando el método de factor común por agrupación de términos. Espero que este video te haya ayudado y si te gustó, te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún, a que actives las notificaciones para que conozcas los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.